Bueno, ya salimos del apartamento, ahora vamos a pasear un poquito por la ciudad. Hemos estado varias veces ya en Barcelona, así que no vamos a hacer el típico o la típica ruta por Barcelona. Vamos a pasear. Vamos a pasear e intentar hacer algunas cositas diferentes que no conocemos. Para empezar vamos a ir a abrir la... o intentar abrir la tienda Disney, así que vamos para allá. Acabamos de salir de la tienda Disney. Alma ha visto una Mulan y ahora hay un problemita. Y es que las muñecas Disney ahora, hasta hace poco, las muñecas Disney venían cada una con su muñequito. O sea, aquí compramos a Mérida, que venía con un oso pequeño. En la tienda Disney de Londres compramos a Bella, que venía con Chip. La Navidad pasada, los Reyes trajeron a Jasmine, que venía con Abu. Y ahora, no, ahora vienen con un anillo del color de la princesa. Y nos hemos encontrado con la última Mulan, que venía con Mushu, porque todas las de detrás ya venían con el anillo. Y claro, y Alma, y bueno, la verdad es que hemos tenido un pequeño problema de tensión, porque le hemos dicho que, hombre, pues que no vamos a comprar nada. Y se nos ha hecho a llorar, y yo soy débil, y la niña tiene razón, era la última que quedaba con Mushu, y la tenía que comprar. Así que nada, casi que nos vamos con el Mushu a casa y con Mulan. Y ahora me voy a desayunar, tú. Es que hemos salido directos a la tienda Disney para ver si podíamos abrir con la llave, que no podíamos abrir porque ya había gente ahí esperando con las orejas de Minnie y todo. Así que me voy a desayunar, que tengo hambre. Contra unas orejas no se puede luchar. No se puede luchar. Obviamente no tenemos mucha suerte en las ciudades, ¿no? No, Juanito. Ciudad que vamos, ciudad que llueve. Y así estamos, con paraguas. Salimos de Carrero Maldá, me gusta todo, lo quiero todo, es una ruina, pero no he sucumbido esta vez no, ya me parece a mí que por hoy con Mulan es suficiente, ya me he pasado. Vamos ahora para la Rambla, hace un día de... Está lloviendo, bueno, chispea, no termina de llover, yo me he planchado el flequillo y en cualquier momento voy a parecer que tengo aquí, que vengo de los años 20. No hay mucha gente, claro, como el día es un poco asquerosillo, pues no hay muchísima gente. Además nos hemos encontrado por casualidad con una amiga, sabíamos que trabajaba en Barcelona, pero no sabíamos dónde estaba la tienda, y resulta que también está en el Carrero Maldá, el Costurero Real. Hemos ido a ver a Daniela, ya de paso, y vamos a la Rambla, vamos a pasear un poco más.
caminado un poquito por la rambla. Sí. He ligado con una muñeca de cera. Me ha asustado porque en un momento pensé que iba a sacar la billete. No, no, era el móvil para pedirle el teléfono, pero no me contestaba. Hemos paseado un poquito, hemos visitado el mercado de antigüedades y ahora estamos yendo para el Mare Magnum. Vamos, a ver, Mare Magnum. Poco a poco. Ya hemos comido. Hemos ido a Fresco. Nos gusta, nos encanta desde hace mucho tiempo. Y es la única forma que tenemos de que Alma coma algo que no sean nuggets. Y ahora vamos de vuelta a la Rambla porque hace mucho tiempo que quiero ir al Bosch de les Fades, que es una cafetería, creo, que está en el mismo Museo de Cera de Barcelona. Como el Museo de Cera de Barcelona es un poco epic fail, digamos que no es Madame Tussauds. Yo sé que a Alma le haría gracia ir, pero entre que no va a conocer a nadie y que los que conocen y se parecen, pues no vamos a ir. Pero al Bosch de les Fades sí que quiero ir, porque creo que es así como mágico, bonito, no sé. El Bosque de las Fadas. Y no, yo me voy a tomar un té de Alma. Estábamos en el Bosch de les Fades y a través de Instagram nos ha llegado una recomendación de una amiga, de Natalia, de que nos pasáramos por el Pudding Café de Diagonal, porque dice que está ambientado de Harry Potter, así que bueno, vamos en su búsqueda. Vamos calle de Berlín para arriba, a ver si lo encontramos o no lo encontramos. Nuestro lado friki nos ha traído al Pudding Café, en la Avinguda Diagonal. Está todo decorado de Harry Potter, es súper chulo, pero está a tope. Teníamos sitio para sentarnos, pero yo lo siento, no he nacido para esperar tanto rato. Yo os lo recomiendo, es muy chulo y además hay juegos de mesa. Podéis venir, pasar un montón de horas sentados jugando a juegos de mesa. De hecho, en este rato que hemos estado esperando que nos sirvieran la mesa, Alma ha estado pintando, encantada de la vida, así que bien. Pero yo lo siento, no he nacido para esperar tanto rato a que me sirvan. Llamadme de pueblo, sí, soy de pueblo. En el pueblo cabe poca gente en un bar y te atienden más o menos rápido. Es súper chulo, chulísimo. Hemos hecho fotos, eso sí. Hemos hecho fotos, Alma ha pintado, nos hemos sentado, es muy chulo, es precioso. Id, sentaos, relajaos,
Pero chicos, es tarde y queremos ir al apartamento, así que hemos levantado la parada y nos hemos ido sin consumir. No me gusta hacer estas cosas, pero a veces son cosas que hay que hacer. Una madre de familia tiene que saber cuándo claudicar. Nos vamos al apartamento. Bueno, esto es todo. Cerramos nuestro día en Barcelona. Mañana, ¿a dónde vamos? Al Tibidabo. Bueno, si no sé si iremos porque si llueve. Esperamos que preparamos la maleta y nos vamos a casa. Exactamente. A casa. Pero si llueve, para casa. Y si no llueve, al Tibidabo. Ya veremos. Mañana veremos. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Adiós.